Usar Skype, Zoom, Google Meet y Microsoft Teams de forma segura para la prestación de servicios a distancia. Aunque la COVID-19 ha restringido los movimientos de los agentes de protección de la niñez y adolescencia, la tecnología nos permite seguir trabajando para apoyar a los NNA y sus familias. Opciones de videollamadas como Skype, Zoom, Google Meet y Microsoft Teams nos permiten continuar con la coordinación asistencial y la programación educativa junto con la capacitación, el asesoramiento y la supervisión a distancia. Echemos un vistazo a los pros y contras de cada una de estas plataformas y cómo podemos usarlas de forma segura. Comenzando por Skype. Skype es útil porque permite configurar una cuenta de forma gratuita y realizar videollamadas y conferencias telefónicas con otras cuentas de Skype. El cifrado de extremo a extremo de mensajes y llamadas hace que las conversaciones sean privadas y seguras. Además, hay configuraciones de seguridad automáticas para las cuentas de menores de edad que incluyen hacer que solo las personas que están en la lista de contactos del menor puedan llamarlo o enviarle mensajes, ocultar información sobre la edad, la fecha de nacimiento y el género en los perfiles de los niños y ocultar a los NNA en los resultados de búsqueda, a menos que se busque su nombre de usuario exacto. Sin embargo, existen algunos riesgos de seguridad en línea asociados con el uso de Skype. Con la excepción de los NNA, todos los usuarios se pueden buscar y recibir mensajes de personas que no conocen. Y se pueden crear fácilmente perfiles de usuario falso sin necesidad de comprobar la identidad. Afortunadamente, existen formas de configurar una cuenta de forma segura. Usted puede hacer esto minimizando la cantidad de información personal disponible en su perfil. Para ello, vaya a Configuración, Cuenta y Perfil y luego a Tu Perfil. Elimine todos los datos que no sean necesarios, como la ubicación, la fecha de nacimiento, el sexo y los datos de contacto. Puede evitar que su foto de perfil lo identifique, usando un avatar o logo en lugar de una fotografía personal. En configuración de perfil puede decidir si se le puede encontrar en las búsquedas que no coincidan con su nombre de usuario exacto. Una vez lista la configuración, recuerde. Obtenga el consentimiento de todos los participantes o de sus padres o cuidadores si se trata de NNA antes de agregarlos como contactos o añadirlos a un chat grupal. Asegúrese de tener un coanfitrión que sea parte de cada chat y llamada grupal. Solo agregue los contactos que conoce y necesita para el programa. Rechace contactos inesperados o desconocidos. Bloquee los contactos que compartan o soliciten contenido inapropiado y Nunca comparta datos personales, fotos, contraseñas u otra información personal. Comunique las solicitudes de estos datos a través de su organización. Pasemos a Zoom. Algunas de las ventajas de elegir Zoom son las siguientes. Todas las cuentas se configuran automáticamente como privadas. Los datos de ubicación no se registran ni se comparten. La función de chat uno a uno se puede desactivar. Ciertas características adicionales, como las salas de subgrupos, son útiles para las actividades de creación de capacidad y las cuentas comerciales y educativas tienen una función de reporte de participantes que permite reportar a un participante por comportamiento inapropiado. Los riesgos de seguridad en línea asociados con el uso de Zoom son los siguientes. No hay controles parentales específicos. Solo el anfitrión y el coanfitrión Pueden reportar comentarios y eliminar participantes. Puede haber asistentes no invitados si no se establecen los ajustes adecuados y... Las llamadas grupales en la versión gratuita están limitadas a 40 minutos. Para llamadas más largas, el anfitrión debe tener una cuenta de Zoom paga. Hay algunos pasos que se pueden seguir para utilizar Zoom de forma segura. Antes de su llamada, coloque una contraseña en su reunión. De este modo, solo los invitados que hayan recibido la contraseña podrán sumarse a la llamada. Para ello, inicie su sesión en su cuenta de Zoom. Haga clic en Reuniones, busque la reunión adecuada y luego haga clic en Editar. En Seguridad, seleccione Contraseña. En Seguridad, también se puede habilitar la sala de espera, lo que permite aprobar o eliminar a las personas que intentan ingresar a la reunión. Durante su llamada, debe designar a uno de sus colegas como coanfitrión. Para que lo ayude a monitorear y manejar cualquier comportamiento inapropiado. Para ello, haga clic en Participantes, ubique a la persona en la lista y luego haga clic en Más y en Acerco a anfitrión. Puede limitar quién puede compartir su pantalla haciendo clic en la flecha junto al icono Compartir pantalla y luego en Opciones avanzadas de uso compartido. En quién puede compartir, seleccione Solo anfitrión. También se puede limitar quién puede chatear con quién. Haga clic en seguridad y, en permitir a los participantes, quite la selección de chat. Durante una llamada de Zoom, también se puede hacer clic en los puntos suspensivos para seleccionar si los participantes pueden charlar entre sí o solo con el anfitrión o ambas cosas. Se pueden cambiar otras configuraciones o utilizar suspender actividades de los participantes para pausar todos los elementos interactivos de una llamada mientras se reporta o elimina a un participante. Por último, recuerde obtener el consentimiento antes de grabar cualquier parte de su llamada. Otra plataforma es Google Meet. Algunas de las razones para elegir Google Meet son las siguientes. Hay cuentas gratuitas disponibles si se tiene una cuenta de Google, que también puede configurarse de forma gratuita. Las llamadas de voz y vídeo son gratuitas, con duración ilimitada. Los usuarios pueden denunciar comportamientos abusivos directamente en la plataforma y funciones como las encuestas, las salas de reuniones y las preguntas y respuestas son útiles para las sesiones de desarrollo de capacidades. Los riesgos de seguridad en línea asociados con el uso de Google Meet son los siguientes. El contenido compartido no se considera seguro y puede ser accesible a terceros. Para participar de una llamada, todos los invitados deben tener una cuenta de Google y las llamadas y reuniones no se pueden proteger con una contraseña. Para utilizar Google Meet de forma segura, es mejor establecer ciertos límites. Se puede limitar quién puede participar automáticamente haciendo una lista de invitados. Para ello, abra el evento en su calendario y haga clic en La pestaña de invitados. También se puede limitar quién puede compartir la pantalla. En su videollamada de Meet, haga clic en Controles de anfitrión en la parte inferior de la pantalla y haga clic para activar o desactivar la pantalla compartida. En la misma página también puede limitar quién puede chatear con quién. Haga clic en Controles de anfitrión en la parte inferior de la pantalla y luego haga clic para desactivar el chat del participante. Por último, echemos un vistazo a Microsoft Teams. Microsoft Teams está disponible sin cargo adicional para hasta 300 usuarios en una organización que tenga una cuenta de Microsoft 365. La plataforma no registra ni comparte datos de ubicación y brinda la opción de crear un canal de equipo, lo que permite compartir archivos, tomar y compartir notas de reuniones, chatear y publicar anuncios. Pero hay algunos riesgos. Los usuarios no pueden informar de problemas durante una llamada o chat y no se pueden deshabilitar los chats uno a uno ni compartir fotos ni vídeos. ¿Cómo se puede utilizar Microsoft Teams de forma segura? Para comenzar, puede activar la sala de espera para que solo usted pueda ingresar directamente a la reunión. Luego puede controlar quién más ingresa a la reunión. Para ello, busque la reunión en su calendario de Teams. O vaya a la invitación a la reunión y seleccione Opciones de reunión. En Quién puede omitir la sala de espera, seleccione Solo yo. También puede limitar quién puede hacer presentar, haciéndose presentadores usted y sus coanfitriones, y convirtiendo a todos los participantes en asistentes. En opciones de reunión, cambie quién puede presentar a solo yo o personas específicas y selecciónese a usted mismo y a su coanfitrión. Asegúrese de finalizar la sesión correctamente, es decir, que todos los participantes abandonen la llamada y no continúen participando sin supervisión. Para ello, haga clic en más opciones en los controles de la reunión y luego en finalizar reunión. Cuando se trata de reunir a un grupo de personas para discusiones, capacitación o supervisión a distancia, las plataformas y aplicaciones de videollamadas pueden ser herramientas extremadamente útiles, siempre que se utilicen de manera segura.